Bueno, buenos días. Buenos días. ¿Cómo le va, señor? Muy bien. Hola, Marcelo. ¿Todo tranquilo? Acá tengo... Buen día. Acá tengo el DNU, Marcelo. Yo también lo tengo, sí. Tremendo. Lo tengo entero, sí. Qué bárbaro. Sí. Alto DNU. Alto DNU, ¿eh? Uh-huh. Muy difícil de leer porque en muchos artículos remiten a decretos y leyes que hay que tener a mano, para entender, hay que tener una biblioteca jurídica, sí, ¿no? Totalmente. Para entenderlo, ¿no? Tiene que ser actuario para entenderlo, más o menos. Si estás aburrido el fin de semana, supuesto, aprovecháis. A ver, abrís cualquier página y te encontrás, deróguese tal artículo de tal ley. Y no dice cuál ley es. Entonces, hay cosas más complicadas. Hay uno que dice régimen legal de ejercicio de la actividad farmacéutica, de habilitación de las farmacias, droguerías, bueno, hay cosas que son más difíciles, ¿no? Atenti ahí, ¿eh? Pero hay de todo, hay de todo. A mí, para mí... Bueno, no sé, ahí, por ejemplo... Eso es farmacéutico, que no la dejan entrar. Claro, no la dejan entrar en la provincia de Buenos Aires. ¿Vos encontraste un farmacéutico en la provincia de Buenos Aires? No hay. Bueno, ahí tenés. ¿Entendés? Claro. Ahí hay una protección, digamos, vidriosa, en la provincia de Buenos Aires, que nadie pudo... ¿Vos te acordás de Mario Quintana? Totalmente, claro. Ex vicejefe de gabinete de Macri. Bueno, antes de eso, de ser vicejefe de gabinete de Macri... El fundador. Él intentó, sin éxito, me consta, lo conozco el tema... abrir un farmacéutico en la provincia de Buenos Aires. Totalmente. Y no tuvo forma. Sí, no pudo contra el lobby de las farmacias, claramente. No, claro. Que es el lobby. Y laboratorio. No son las farmacias. Que es el lobby de los distribuidores, de uno en particular, ¿no? Hay uno muy complicado, ¿no? Correcto, señor. Correcto. Protagonista, si el señor Morando me permite sacarme el filtro. Lo autoriza Lucas. Por supuesto, no sé qué filtro, Marcelo, pero sacátelo. Y el que te horroriza cada vez que digo algo. Ah, no, perdón, qué mala nave. A mí me encanta, No, pero acá no hay problema. Artículo número 850. Opa. Vamos, Javier. Deróguese el filtro que impide a Marcelo Longobardi expresarse libremente en el pase. Listo. Muchas gracias. Desregulate, Marcelo, Estás autorizado, Marcelo. Las fuerzas del cielo te acompañan. Muchas gracias. Eso, la fuerza del cielo, exactamente. Ahí está, Marcelo. A mí nunca me han acompañado, exactamente. Bueno, ahora te están acompañando. Yo creo que uno de los casos de corrupción más impresionantes de la historia argentina ocurrió con la ley de patentes medicinales. ¿Te acordás, no? Sí, claro. Sí. Bueno, vos eras muy chiquito, digamos. No, pero sé lo que hablas. Hubo un episodio en el Congreso que fue escandaloso, ¿no? Protagonizado por básicamente por unas cámaras de laboratorios y prácticamente por una empresa en particular que tiene además una gran distribuidora de medicamentos. De drogas, ¿no? Sí. De medicamentos, por supuesto. Sí, claro. Y esa compañía es la que creo que ha hecho un lobby tremendo para impedir el aterrizaje en la provincia de la cadena de farmacias. Claro. Bueno, pues, por lo tanto, lo que yo comentaba recién en mi editorial, si es que era una editorial, que muchas de las regulaciones que hay en la Argentina en materia económica obedecen a la visión de los argentinos con el Estado, a corregir distorsiones, a procurar controlar, y a cuestiones vinculadas con la corrupción, ¿no es cierto? Sí. Hay muchas regulaciones que establecen privilegios a cambio de lo que sea, sobornos, por ejemplo, ¿no? Sí. El tema de los laboratorios argentinos es escandaloso. Hay que exceptuar algunas compañías distintas, que no me refiero a todas en general. Yo sacaría de esta discusión a la familia Bagó y a otra gente más de bien, digamos, ¿no? Sí. Pero no son todos. No es Bagó, claramente. No, pero no, ¿sabes qué? Más allá de las coimas y de lo que vos estás diciendo, yo creo que la filosofía de base de este mega DNU es a competir, muchachos. Acá yo tengo el título 9, aerocomercial, ¿no? Que es deróguese. Lo que está diciendo básicamente es, esto no es solamente aerolíneas. Quieren venir Cielo Abierto, quieren venir JetSmart, quiere venir, no sé, decime aerolíneas, Flybondi. A competir, muchachos. Lo de los cielos abiertos tiene cierta lógica. Una cosa, Marcelo, que es que vos, por ejemplo, LAN Chile, que ahora se llama LATAM. LATAM. Cuando operaba en la Argentina, por la ley de cielos abiertos, tenía que venir acá un avión, cambiar toda la tripulación por tripulación argentina, lo cual era más caro y hacer una locura porque no dejaban que una empresa extranjera opere en la Argentina. Claro. La verdad que hay cosas ridículas. El fondo de todo esto, o sea, yo estoy totalmente a favor filosóficamente de esto. El tema es después si es bueno o malo para la gente. Porque vos me decís, mirá, Farmacity no puede laburar en la provincia. Está bueno que habiliten aquel. Ahora,
va a ser un mejor servicio para la gente, vas a pagar más los remedios, vas a pagar menos. ¿Por qué no? Bueno, sí, no lo sé, claro, sí, no, obvio. Pero es una pregunta, sí, Marcelo, para todo. Fíjate lo que elige la gente, ¿a dónde va la claro, gente? Bueno, obvio. Si hay claro. más competencia, sí. si hay más empresas debería que van bueno. a competir, claro. ¿no es bueno para la gente? Bueno. Van a pelear por mejor pero además, servicio. Pero además, Javier, en el decreto dijiste, utilizaste una consigna del mayo del 68, prohibido prohibir, querido. No hay cosa más progre que mayo del 68, Javier. Nosotros somos prohibido prohibir. Somos medio hippies nosotros, sí, poco revoltosos. Son hippies raros ustedes. Es así, Javier. Poco revoltosos. Sí. Digamos, o sea, también quiero marcar otros artículos. A ver, Javier. Muy bien. Por ejemplo, creo que vamos a hablar con el presidente. Hay uno que dice: la trabajadora o persona gestante deberá comunicar fehacientemente su embarazo al empleador con presentación del certificado médico en el que conste la fecha del presunto parto o requerir su comprobación por el empleador. ¿No le llamó la atención que está redactado la trabajadora o persona gestante? Claro, persona sí, gestante. Me llamó, pensé que era una... Me faltó poner todes y ellas. Sí, sí, casi. La mujer, bueno, ¿no? Si el presidente Milei me autoriza y luego me protege de los disparos. Artículo número 958. Deróguense todo tipo de interrupciones hacia la perorata de Marcelo Longoria. Y si el señor Morando, y si el señor Morando no se horroriza con mis comentarios. Artículo número 1558. Deróguense todas las interrupciones de Lucas Morando. No al lugar. Es censura eso, Javier. Lo interrumpimos. Así lo sos libre. Está todo liberado. Estoy a punto de derogar el pase. Así La cuestión de. Cuidado. Sí. ¿Qué hago? ¿Lo digo, Willy, o no lo digo? Negociemos, Marcelo. No, porque hay un nombre que pero está vinculado supuesto. Al hecho de que en la provincia de Buenos Aires no pueda desembarcar este... Sí, la Marcelo, decilo, total. Apellido. Decilo, no pasa nada. Lo digo, presidente, lo digo. Sí, digamos, o sea, no tengas miedo. Libre, Marcelo, son libre. Libertad. El nombre es Roemers. Claro, señor. Bien, estaba esperando que lo diga usted. Esto también. Un beso a la familia Roemers. Un beso a la familia Roemers. ¿No? Sí, claro. Sí. Laboratorios Roemers. Sí, laboratorios Roemers. Claro, claro. Sí, claro. Sí, sí. Están muy contentos con este comentario. Pero lo importante. El presidente, le pregunte, a mí el presidente me dijo que lo diga, me obligó. La presión. Lo importante no es solamente lo de PharmaCity, sino el tema de la competencia con los genéricos. Claro. Que también claro. aparece ahí. Que es el fondo del problema de PharmaCity, obviamente. Los laboratorios. Yo no sabía que no estaba. Viste que en un momento te obligaban a recetar un genérico. Eso fue. Después se derogó, claro. Está buenísimo eso que tengan genérico. Se termina toda la runfla de los médicos que te dan igual. Al 500. Igual es importante que haya competencia y que haya muchos productos, muchos medicamentos, muchas aspirinas. Una pregunta para ustedes, para vos, Marcelo, Willy. ¿Está mal? Yo estoy muy contento que se derogó la ley de alquileres. Así lo hice saber en mi cuenta de Twitter. Por supuesto. Puse díganle chau a la ley de alquileres que se va. Sí. Y me están puteando algunos. ¿Por qué? No sé, qué sé yo, como que valoran mucho la ley de alquileres. Para mí la ley de alquileres fue nefasta. Es una porquería. Tanto para el inquilino como para el punto tal que no hay, al punto tal que no hay alquileres. Claro. Por supuesto, porque el problema no es el problema no es la ley de alquileres, el problema es la inflación. Claro. Entonces, ¿qué pasó acá? Claro. La política, los dirigentes políticos, en lugar de enfrentar la inflación, fueron a la televisión a simular que eran sensibles con los inquilinos. Claro. Entonces armaron el cuento de la ley de alquileres para que la opinión pública crea que los políticos se ocupaban de los inquilinos. Sí, me dicen todo que hay una gran mentira. 900 inmuebles publicados para 3 millones de personas. Obviamente. Ah, bueno. Yo ya hice tres contratos de alquiler en los últimos 5 años. Y la verdad que la ley de alquiler es una porquería. Y no es discutible porque si vos mirás más allá de que no hay publicaciones de alquileres. Claro. Por ejemplo, la ley de alquileres no prohibía no dolarizar. Y están dolarizados. Y están dolarizados, de hecho. Y todo el mundo. Perdón, y los alquileres subieron un montón. Y los alquileres subieron un montón. Y también hay una realidad. Muy poca gente usa la ley de alquileres. Porque todos hacen contratos entre partes. Claro. Ustedes derogaron algo que no funciona y que no se usa. Y mucho departamento temporario para los turistas. Obvio. Entonces, ¿sabes cuál es el problema de la ley de alquileres? Yo tengo un departamento vacío, lo pongo en Airbnb. El problema de la ley de alquileres es que haya tanta gente que crea que se necesita una ley de alquileres. Bueno, claro. Es el relato de los últimos 20 años que le ha hecho creer a mucha gente, honestamente, ¿no? La gente honestamente cree que cuando se mete el Estado, eso es a favor, digamos, de los más débiles. Claro. Y en la Argentina,
por lo menos en los últimos 40 años que yo he visto la economía, cuando se mete el Estado, siempre es a favor de los ricos, nunca es a favor de los pobres. Se prohibieron los bloqueos sindicales. ¿Cómo debe estar Hugo Moyano, no? Hugo, uy, cómo debe estar este muchacho, que ahora no va a poder más cortar las empresas. No, todo. Yo estoy a la expectativa. Hoy nos juntamos al mediodía. Sí, claro, despertó la CGT, Marcelo. Lo soltaste a Pablito a que hable primero. Lo de ayer, nada, fue una boludez. Un partido amistoso. Sí. ¿Esto recién empieza? Y este es el comienzo. Vos decís el piquete de ayer. Eso fue una amistad. Le dijimos a la izquierda, anímense y vayan. Era el zurdaje. Recién empezó. A ver qué pasaba. Ojo, se está despertando la clase media. Golpe a mí me dieron ganas de ser constitucionalista. Cuidado, porque al mediodía nos juntamos con los compañeros de UP y estamos viendo cuáles son los pasos. Sí, ahora se dieron cuenta que los de Neu son malos, porque con Néstor, Cristina y Menem no se enojaban. Bueno, pero no puede venir un señor de golpe a hablar en cadena nacional, a rogarse la suma al poder público e imponer cosas. Claro, de ninguna manera, pero por supuesto. Tiene que venir el Congreso, es republicano. Son institucionalistas ahora. Mirá, qué bárbaro. Hay que llamar a Gil Lavedra, Félix Lavedra. Hay que seguir lo que dicen esos muchachos. La división de los poderes. Escúchame, cuando Menem desreguló, ¿a quién tenía al lado? ¿A Arlanian? Bueno, yo acá lo veo a Sturzenegger que casualidad nos fundió con Caballo, casualidad nos fundió con Macri. Que Sacardi además, ¿no? Bueno, que Sacardi tenía. Y encima, celeste. Lo que más me gustó es que lo dejaron parado como largo los Locos Adams, porque parecían todos los Locos Adams. Ahí. ¿Viste? Estaban todos duros. Lo dejaron de Dorapa. Sturzenegger parecía. Lo vieron a Sturzenegger, parecía el Puma Boiti. Vamos a ver. En el encargado. Estaba onda Alberto Irízar. Parecía Alberto Irízar en polémica en el bar, ¿no? Por eso, vamos a ver ahora al mediodía. No canten victoria antes de tiempo. Bueno, Hugo. ¿Y estos 4 años dónde estuvieron, maestro? No, bueno, fueron muy difíciles. Perfecto. Fueron muy difíciles. Perfecto, ¿no? Está bien. Entonces. Ahora de golpe sí nos despertamos y ojo que cuando nos despertamos. Ahí sí, se va a armar Por eso. Ahora, el gran reivindicado acá, Marcelo, no sé si coincidís. A ver. Fue el expresidente, el emperador riojano, Turco. Carlos Saúl. Primero, presidente, ¿no? Sí. Hay como. Carlos le copiaron todo, la puesta en escena. Claro, hay algo, ¿no? Sí, puede ser algunas cosas. Bastantes cosas. La fuerza del cielo bajaron. Claro. No precisamente del cielo. ¿No? Carlos, por favor. Cuéntenos un poquito cómo. Está en el otro lado, ¿no? Claro. ¿Hace calor? Cuéntenos un poquito. Pero hay unas minas. Carlos, por favor. Sí. Bueno, pero el tema es el siguiente. Uno a uno van a tener que dar. Yo pensé que iban a decir liberamos el cepo. Muchos se curaban eso. Falta. Bueno, yo por eso, yo dije esta mañana, me pareció que el decreto en algún punto se quedó corto. Faltan algunas cosas, ¿no? Hay que darle un chupetín a la clase media, porque si no, Bien el turco. Y bueno. Se libera el mercado de divisas. ¿Por qué no dicen eso? Hay que cobrar impuestos. Pero por favor, como vi, citaste el encargado. Sí, porque parecía el Puma Boiti, Sturzenegger del encargado. Hay una parte en el encargado. Sí. Yo hoy la. El encargado Menem. Ahí abajo hay Netflix. Llega hasta ahí. Me gustó mucho lo de la parte de que el señor Elon Musk va a brindar internet. Starlink. Eso fue polémico que Milei nombre en un anuncio a una empresa privada. Pero fue polémico. Fundamental terminar. Fundamental terminar con el monopolio de Flow y todo eso. La vamos a hacer. También tú. Hagámosla. Carlos. Y bueno. No me haga hablar, Carlos. Si la vamos a hacer. ¿Cómo? Pero yo quiero poner algo. Sí. Algo lo que dijo Goiti. ¿Qué? Con el Puma Goiti. Con Francella, esta es una parte. Que yo tenés en negro. Morocha. O vuelve tú, un doctor. Jamás bancarice. ¿Qué hijo de puta que es? ¿Estás haciendo un banco? Nosotros somos gente de negocio, lo diversificamos en fondos de inversión, bonos, acciones y bueno, estamos también con el tema de las criptomonedas. Se cayó a pedazo todo eso. Suben las tasas, bajan los bonos, bajan las acciones.
Usted me hablaba de 4 palos que tenía antes, ¿recuerda? Hoy ya no los tiene. Usted está un 10-15% abajo. Debe estar entre 3 palos y medio hoy en día. Hoy, viva, viva. ¿Cuánto tengo? 3 y medio, no 4. Y bueno. Deme bola a mí. Papelito por papelito crocante abajo del colchón, no olvídese. Sí. No, pero la frase es buenísima. Acá te agarró un corralito, un corralón, acá. Digamos sí. Que lo tenés en negro. Morocha, morocha. Morocha. Como el betún, doctor. Morocha, morocha. Morocha, morocha. Bueno, ¿cuál sería la frase? Y crocante. Que alguien saque a bailar a la morocha que se muere de gana. Claro, claro, bueno, doctor. Claro. Que aparezca el crocante, ¿no? Es bueno, pero claro, tiene claro, que claro. Generarse las condiciones. ¿O no, Marcelo? Bueno. Sí, por supuesto, pero, esto, ¿no? Claro. Pero, la bueno. Gente, pero la gente se queja, Carlos. Bueno. La gente se queja. Lo dijo Carlos quiere? Rodríguez y lo sacaron. Carlos Rodríguez. Blanqueo popular de mercado, es lo que hay que hacer. Bueno, Marce, ¿no? Hoy. Están en esa, están. No caigamos en el gorilismo. Hoy lo tenemos que hacer más corto porque sí, vamos a hablar en un ratito. Ahí me acaba de confirmar el presidente Milei. Lo anunciamos a las 8. Gracias, amigo. Muchas gracias. De nada. Muchas bueno, que lo pasen bien. Sí. Vamos a hablar cariño, ahora, sí. Ya mismo, terminado el pase con el señor presidente. Javier Milei, en serio, Javier Milei, okay. ya en un ratito. Saludamos a Carlos Pani, ¿te parece? Sí, Marcelo, por supuesto, exactamente. Sí, es el momento de los pelados. No dejaste títere con cabeza hoy a la mañana. Tremendo, Carlos, qué editorial hoy. Es el momento de los pelados. Sí, sí, sí. Un abrazo al amigo Ricky Paglione, que me dice, para vos, Carlos, en un aula de una escuela en Italia. Signorina, signorina, he portato questa maqueta che rappresenta Venezia in invierno, una gondola con un paraguas. Molto bene, dice la maestra. E questa, dice otro, è Parigi in primavera. La Torre Eiffel con flores. Ah, che carino, dice la maestra, o sea, che simpatico, che simpatico. Guarda questa, signorina, New York de día, è la Statua della Libertà con un sol. Y en el fondo gritaba Pierino, guarda cuesta, maestra. O sea, mira esta, maestra, mira. Le muestra un inodoro con una vela. No. ¿Y qué es eso? ¿Qué ciudad es? Y Chicago di notte. No.